Is that you? Why you left me alone? Mommy? Please, come back. Just to license it. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. It is time, Lord. From the dry dust, break me. Out of these chains, bring me. From the devil's house, out of darkness, walk me. Out of blindness, lift me. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Línea paranormal. ¿Desearías que fuera ficción? En mis primeros años investigando casas embrujadas, apariciones, situaciones inexplicables de índole espiritual, aún antes de Línea Paranormal, antes de la Warren Legacy Foundation, en el origen de todo, descubrí que normalmente lo que yo sentía o percibía con respecto a un sitio, una situación o una persona, tenía que ver con lo que estaba pasando realmente. Mis percepciones respecto a un lugar terminaban siendo acertadas y correctas. Pero lejos de hacer una afirmación en el momento, comenzaba una investigación para que, de alguna manera, pueda corroborar eso que percibía. Al principio, claro, no me daba cuenta. En mi mente se dibujaba algo, sentía algo, muchas veces un nombre, con determinadas características, sobre todo con determinadas intenciones. Ya comenzada la investigación, haciendo algunas preguntas, recordando datos y descartando explicaciones lógicas y racionales, el resultado parcial o final coincidía con esta primera percepción. Por ejemplo, el caso de una casa con actividad poltergeist que perturba a sus habitantes, una propiedad que acarrea problemas que no se puede vender, por ejemplo. Con el recorrerla, uno puede saber qué es lo que está ahí generando el problema, las intenciones de eso que mora en la oscuridad. Porque hay diferentes tipos de fantasmas y uno los clasifica a veces de acuerdo a sus intenciones. La mayoría de las casas tienen presencias que no interactúan y son benignas y pacíficas. Muchas veces presencias que nos cuidan, espíritus de ancestros lejanos, o no tanto, como ser padres, abuelos, tíos que nos amaban muchísimo, estando vivos y aún lo hacen. Este tipo de presencia es común. Y a veces, muy pocas veces, se hacen notar, pero nos están cuidando. Después están los fantasmas enojados, muy enojados, por tantas razones como personas existen. A veces sienten que invadimos su lugar. Nosotros somos los otros y van a hacer todo lo posible para que nos vayamos, asustándonos y debilitando a muchos de los habitantes del lugar. Pero no deja de ser solo un fantasma enojado. Muchas veces las presencias son espíritus confundidos y la mayoría de las veces ocurre esto. Inclusive, muchos no saben que están muertos, tal como lo diría la película Sexto Sentido. Después están los otros, los más oscuros. Algunos fueron personas, pero están tan deformados por estar alejados de su luz que se transforman en otra cosa densa y siniestra que absorbe la energía de cada habitante a propósito. Otras veces son enviados por personas vivas para hacer determinados trabajos.
Después están, a mi entender, los peores, que son los llamados demonios, pero bien podríamos ponerle cualquier nombre. El factor común en estos casos es la oscuridad completa, absoluta y continua. Presencias o entidades que nunca estuvieron vivas y cuyo objetivo es solo generar terror y miedo para alimentarse de él. Y hay muchos más tipos de presencias, cada una diferente con su diferente intención, pero todas estas pueden ser detectadas ante el observador que logre enfocarse y visualizar el lugar a investigar. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que tenía cierta empatía, sensibilidad o percepción de las energías que habitaban en donde estaba investigando. Me costó muchísimo poder confiar en eso que sentía, pero hoy en día es una de mis herramientas principales, así como la de muchos investigadores. Y a veces ni siquiera es necesario entrar en el lugar. Basta con concentrarse y visualizarlo. Puede bastar con ver una fotografía y la información llega. Después vendrá la investigación, pero a esta altura uno comienza a confiar en este don de ver qué está escondido en las sombras y así encontrar la manera de poder sacarlo. En muchos casos, las personas mismas que están en ese lugar, que viven ahí, saben lo que está en su casa, pero la barrera lógica nos dicta que es solo producto de nuestra imaginación. Pero ese primer pensamiento, esa primer percepción, que no está en la cabeza, sino en el corazón, suele ser la correcta. Pero como pasa siempre, poder aceptar determinadas cosas es difícil, y más cuando no nos gusta. En muchísimos casos ocurre que la gente sabe bien qué está dentro de su casa, ya sea un familiar, un fantasma enojado de años o siglos, o algo más siniestro. Siento que hay alguien ahí, en esa esquina, que me está observando. Eso van a escuchar muy seguido y seguramente les pasó. Y esto es porque realmente en esa esquina hay alguien o algo observando. Con todo esto como base y con mucha experimentación, logré desarrollar un método para poder ver dentro de nuestros hogares o a nuestro lado quién está o qué está. A veces cuesta, porque muchas entidades se esconden muy, muy bien. Este método de visualización, que puede ser remoto, cualquiera lo puede hacer. Pero lo que recomiendo es que solo lo hagan en sus propias casas, ya que aquí se aplica el principio de limpieza energética. Si vas a limpiar algún lugar que no es tuyo, lo más probable es que lo que habita ahí se te pegue a vos. Por eso, al limpiar, no lo puede hacer cualquiera. Debe ser alguien que esté preparado espiritualmente y mentalmente. Fuera de esta situación, el hacerlo puede ser muy peligroso, porque no sabemos nunca con qué estamos tratando, y la oscuridad del otro puede ser más dañina que la nuestra. Así que, para comenzar con esto, apelo a su responsabilidad. No lo hagan con otra persona. No lo hagan con otra casa que no sea la suya. No lo hagan si sienten miedo o si tienen dudas. No lo hagan en chiste, porque esto no es un chiste. Y no lo hagan de noche, bajo ningún punto de vista. Como primer paso, quiero que se relajen, que escuchen mi voz. Siéntense como para meditar, tranquilos. Tomen aire por la nariz y exhalen por la boca. Tiene que haber silencio absoluto. Cierren los ojos y piensen, antes que nada, en alguien que los va a proteger. Lo que hago yo es visualizar una enorme luz que baja y me envuelve. Esto es usado muchas veces al entrar a investigar casas, porque no podés entrar sin una protección adecuada. Cuando lo hagan y funcione, se van a sentir cómodos y confortables.
pero sobre todo, seguros. Una vez que logren este estado, piensen en el lugar que quieren ver. Si es su propia casa, será mucho más fácil y mucho más seguro. Si es otra casa, deberán visualizarla justo desde la entrada. Supongamos que lo que vemos es un departamento, entonces pensemos en la entrada en nuestra mente. Comencemos a atravesarla como si la estuviéramos recorriendo, caminando, muy despacio, concentrados, tomando aire y exhalando. Primero el pasillo, la entrada, y avanzamos en nuestra mente imaginando exactamente el estar ahí. Vamos a un living, lo cruzamos, vamos hacia las habitaciones, entramos en la primera y observamos. Salimos y entramos en la segunda y volvemos a observar, a ver con mucha atención. ¿Qué es lo que buscamos? Una anomalía, algo que no debería estar ahí, ya sea algo faltante o algo nuevo. Puede ser un objeto, como un libro, puede ser una persona. Si es una persona, no interactúen, porque es muy importante no hacerlo, porque puede lucir, inclusive como un familiar, pero es probable que no lo sea y sea otra cosa, así que es un riesgo que no queremos asumir. Sigan mirando alrededor, sigan observando sin abrir los ojos. Continúen recorriendo el lugar. Si tienen balcón, vayan a ver el balcón y vayan a todos los lugares de la casa, los rincones oscuros detrás de las puertas, armarios. Abran todo con su mente. Si el lugar tiene otro piso, subamos las escaleras despacio, repitiendo el procedimiento. Puede ser que haya lugares que no puedan ver, que no puedan visualizarlos y observarlos. En ese caso, es porque hay algo ahí que se está escondiendo y no permite que entres. Y es una señal inequívoca de hay que intentar una limpieza. Si se sienten con miedo mientras lo hacen, interrumpan el procedimiento y ni hablar si alguien que está escondido los ve, porque es muy probable que alguien los vea. Una vez que terminamos de revisar todo, tomamos aire y lentamente volvimos por donde entramos y abrimos los ojos. Es muy importante no hacer esto con la casa de otro, y lo repito, sobre todo si dudamos de lo que habita ahí, si dudamos de que sea algo bueno o algo positivo, porque para eso estamos nosotros, los que manejamos estas energías, los que sabemos protegernos, y nos encontramos con estas cosas a diario, aunque muchas veces nos solemos encontrar con cosas nuevas, aún más difíciles de manejar. Es muy probable que si hiciste esto en ese instante, algo hayas visto. No hay que preocuparse por ello, sino ocuparse. Es momento de limpiar y si es algo más oscuro, de pedir ayuda. Van a sentir paz o temor. Esas son las dos caras de esta moneda. Si es paz, es probable que sea un familiar o un amigo. Si es temor, claramente es algo más oscuro. Como toda herramienta, esto puede ser usado para construir y para sanar, pero en manos inexpertas puede ser algo muy dañino. Cualquier duda que tengan, no olviden escribirme y suscribirse, porque iremos trayendo más elementos de detección y de limpieza a nuestra línea paranormal. Y guarden este audio, porque nunca van a saber cuándo es necesario usarlo.